El gerente regional del ICA, seccional Cesar Rafael Murgas Arzuaga, anunció una inversión de 400 millones de pesos para los pequeños productores en el departamento del Cesar, especialmente para cultivos de plátanos, aguacates, naranjas y palmas. Alrededor de unas 2.000 hectáreas y en cada cultivo se escogimos 200 productores, pequeños y medianos productores, donde nosotros les estamos adelantando un estudio. Lo primero que hicimos fue consultar con los respectivos municipios donde estamos desarrollando este proyecto, como son Pueblo Bello, Valledupar, La Paz, Manaure, Codazzi, Becerril, Las Aguas, Curumaní y Chiriguaná. Los municipios donde más se afectaron los cultivos, según el censo, son Valledupar, Codazzi, Curumaní, Manaure, La Paz, Chiriguaná y Las Aguas de Ibirico. En el Cesar se deben recuperar al menos 2.819 hectáreas, ya que la situación afectó al menos a 2.000 pequeños productores. En plátano, de las 4.200 hectáreas que se tienen plantadas, más de 1.000, que equivalen al 38%, fueron afectadas por la cigatoca negra a consecuencia de la ola invernal, y esto trajo como consecuencia, como resultado, una disminución en la producción del 40%. En aguacate tenemos en el Cesar 1.770 hectáreas, fueron afectadas por la gomosis, una enfermedad producida por un hongo, el 50%. Sobre la situación de salud animal y de otros cultivos, el gerente del Instituto Agropecuario ICA anotó: la salud animal, la rabia bovina, es una enfermedad que se ha venido año tras año multiplicando en el departamento del Cesar, especialmente en los municipios del sur, Aguachica, Gamarra, Chiriguaná, Las Aguas y aquí en Valledupar, en el norte. Datos como este, Gardo, que en el 2009 detectamos 154 focos, en el 2010 80 y tantos focos, y a raíz de los estudios que el ICA viene desarrollando con la técnica, con toda la captura de murciélagos hematófagos, que son los que transmiten la rabia bovina.